Buenas Carlos, tardes, con con todo todo gusto. gracias por venir. Vamos Vamos a a presentar presentar un un par de par de casos casos clínicos para aplicar aplicar las últimas últimas guías europea y americanas americana para para manejo manejo de de hipertensión. hipertensión. Esta Esta vez vez no no tenemos tenemos clicker. clicker. Lo Lo que que sí sí voy voy a a pedirles pedirles es es que que los los que que no no tienen tienen esta esta aplicación aplicación se se la la puedan puedan bajar, bajar, se se llama llama Socrative, Socrative, a a Student. Student. Porque Porque a a partir partir de de ahí ahí van van a a votar votar para para las las preguntas, preguntas, ¿no? ¿no? Esto Esto reemplaza reemplaza a a los los clickers. clickers. Porque Porque igual igual vamos vamos a a hacer hacer preguntas preguntas y y necesito necesito que que respondan, respondan, ¿no? ¿no? Porque Porque si si no, no, la la discusión discusión se se va va a a perder, perder, ¿no? ¿no? La La idea idea tampoco tampoco es es que que solo solo yo yo hable, hable, ¿no? ¿no? Sino Sino participen participen también, también, sino sino hablando hablando ustedes, ustedes, votando votando acerca acerca de de la la pregunta pregunta que que les les voy voy a a hacer, hacer, ¿no? ¿no? Son Son cuatro cuatro nada nada más. más. Los Los que que ya ya tienen tienen la la aplicación aplicación tienen tienen que que entrar entrar y y se se inicia inicia sesión sesión de de estudiante estudiante con con la la clase clase y y ponen ponen medicina medicina 2019. 2019. Este Este es es el el contenido contenido de de hoy, hoy, ¿no? ¿no? Parece Parece corto. corto. Bueno, Bueno, no no es es corto. corto. Quizá Quizá demore demore dependiendo dependiendo de de cuánto cuánto se se demoren demoren ustedes ustedes en en responder responder las las preguntas. preguntas. Y Y es es directamente directamente aplicativo. aplicativo. O O sea, sea, vamos vamos a a presentarle presentarle un un par par de de casos casos clínicos clínicos y y en en base base a a eso eso vamos vamos a a discutir discutir cosas cosas puntuales puntuales de de las las guías, guías, ¿no? ¿no? Acá Acá no no es es para para que que yo yo me me pare pare y y resumirle resumirle las las guías. guías. No, No, no no tiene tiene sentido sentido algo algo que que ustedes ustedes pueden pueden leer, leer, ¿no? ¿no? Entonces, Entonces, los los objetivos objetivos para para de de aprendizaje aprendizaje para para hoy. hoy. Primero, Primero, que que reconozcan reconozcan los los que que nunca nunca han han aplicado aplicado las las calculadoras calculadoras o o la la forma forma de de calcular calcular riesgo riesgo cardiovascular cardiovascular en en general, general, ¿no? ¿no? Hay Hay una una forma forma que que la la usa usa la los los países países europeos europeos y y hay hay otra otra que que es es Estados Estados Unidos, Unidos, ¿no? ¿no? En En base base a a esto, esto, vamos vamos a a decidir decidir el el manejo manejo de de la la hipertensión, hipertensión, ¿no? ¿no? Porque Porque eso eso está está ya ya establecido establecido en en las las guías, guías, ¿no? ¿no? Y Y después después le le voy voy a a decir decir por por qué qué yo yo prefiero prefiero usar usar la la guía guía europea europea más más que que la la americana, americana, ¿no? ¿no? Hablo Hablo del del para para el el manejo, manejo, ¿no? ¿no? Para Para el el diagnóstico, diagnóstico, si si está está establecido establecido en en la la guía guía en en la la guía guía americana americana el el cambio cambio de de valor valor de de la la presión. presión. Pero Pero eso eso no no lo lo vamos vamos a a discutir discutir acá. acá. Entonces, Entonces, primer primer caso caso es es puntual. puntual. Es Es una una paciente, paciente, es es un un paciente, paciente, perdón, perdón, que que vino vino a a consultorio consultorio en en 2013. 2013. Venía Venía de de la la selva, selva, no no vivía vivía acá. acá. Y Y sacó sacó su su cita cita y y todo, todo, ¿no? ¿no? Por Por consultorio, consultorio, ¿no? ¿no? ¿Y ¿Y por por qué qué vino? vino? No No tenía tenía ningún ningún antecedente, antecedente, nunca nunca había había sido sido hospitalizado, hospitalizado, no no tomaba tomaba ningún ningún medicamento. medicamento. ¿Y ¿Y por por qué qué vino vino a a consultorio? consultorio? Porque Porque tenía tenía 3 meses3 meses un un dolor dolor en en ambos ambos pies pies y y asociado asociado a a edema edema blando blando de de miembros miembros inferiores. inferiores. No No tenía tenía otra otra molestia. molestia. El El examen examen físico físico de de rutina rutina le le medimos medimos la la presión presión y y ¿cuánto ¿cuánto tenía tenía de de presión? presión? Más Más de de 240,240, ¿no? ¿no? 242 242 sobre sobre 120. 120. Era Era obeso. obeso. Y Y el el único único hallazgo hallazgo al al examen examen físico físico era era el el edema, edema, ¿no? ¿no? No No había había lesiones, lesiones, no no había había aumento aumento de de volumen volumen articular articular ni ni nada nada de de eso. eso. Entonces, Entonces, de de acuerdo acuerdo a a esto, esto, yo yo les les pregunto pregunto qué qué riesgo riesgo cardiovascular cardiovascular tiene tiene el el paciente, paciente, ¿no? ¿no? Los Los que que recién recién llegan llegan se se pueden pueden bajarse bajarse la la aplicación, aplicación, los los que que ya ya tienen tienen pueden pueden ir ir votando. votando. Y Y ahora ahora sí, sí, coloquen coloquen su su nombre nombre y y voten. voten. Teóricamente Teóricamente acá acá debemos debemos ver ver quiénes quiénes van van votando, votando, ¿no? ¿no? Un Un varón varón de de 58 58 años, años, sin sin antecedentes, antecedentes, no no tiene tiene ningún ningún síntoma síntoma más más que que dolor dolor en en piernas, piernas, pero pero se se le le encuentra encuentra una una presión presión arterial arterial 242 242 sobre sobre 120, 120, ¿no? ¿no? Con Con esa esa información, información, es es cierto cierto que que faltan faltan algunos algunos datos datos de de laboratorio, laboratorio, pero pero ¿qué ¿qué riesgo riesgo cardiovascular cardiovascular ustedes ustedes consideran consideran que que tienen? tienen? Si Si pueden pueden aplicar aplicar alguna alguna calculadora, calculadora, mejor, mejor, si si no, no, después después lo lo vamos vamos a a ver. ver. A A ver, ver, han han votado votado 2, dos, 4, cuatro, 6, seis, 8, ocho, 9. nueve. A A ver. ver. La La mayoría mayoría ha ha votado votado por por la la clave clave C, C, que que es es un un riesgo riesgo cardiovascular cardiovascular elevado. elevado. Esto Esto es es la la tabla tabla de de score score de de riesgo riesgo cardiovascular cardiovascular que que la la manejan manejan las las guías guías europeas europeas de de enfermedades enfermedades cardiovasculares. cardiovasculares.
Para mí es un poco más práctico porque es puntual, ¿no? O sea, tenemos acá edad, tenemos acá género, mujeres, hombres, tenemos si es fumador o no fumador, y tenemos acá los diferentes valores de presión arterial sistólica. Entonces, de acuerdo a los valores del paciente, calzaría acá, ¿no? 58 años, no tenemos el valor de colesterol, pero simplemente con el valor de hipertensión que se pasa por acá, estaría por acá, ¿no? Y como ven acá el color rojo, ya les llama la atención, es un riesgo alto. Riesgo alto en scores, más de 5%. Y si peor, le sumamos colesterol, va a ir subiendo, ¿no? Dependiendo del valor de colesterol, acá está en milimoles, lo único que tiene que hacer es dividir entre 39 el valor de colesterol que manejamos nosotros. Pero solo por esto tiene, independientemente del colesterol, un riesgo cardiovascular alto. No es moderado ni bajo. Pero las guías europeas manifiestan ya, inclusive, no usar esa tabla si es que el paciente tiene estas características, ¿no? Ya les dije, obviamente, si cae en el score 5 a 10% de riesgo alto, pero si solamente tiene un factor de riesgo aislado, sea colesterol total o sea presión arterial elevada, ya nosotros lo catalogamos independientemente de otros factores de riesgo como un riesgo cardiovascular alto. Y eso va a manejar el tratamiento, va a dirigir el tratamiento. Pero si no, pueden usar también la calculadora de del AHA, ¿no? De la American Heart Association. Es más práctico, está en internet, googlean solamente y les sale esta calculadora e ingresan los datos, ¿no? 58 años, raza, ya tenemos valor de colesterol porque le pedimos al paciente y ponemos la presión arterial sistólica, si está tratado con estatinas para hipertensión, si hay historia de diabetes. Inclusive acá te permite ingresar si está tomando tratamiento con aspirina, porque eso altera también el riesgo cardiovascular. Pero miren, acá sale un aviso, que solo permite hasta 200. Entonces, vamos a usarlo con 200. Pero haciendo los cálculos, sale 19% casi, ¿no? Pero con una presión sistólica de 200, ¿no? Si tiene 240, bueno, podríamos extrapolar y pasa de 20%. En las guías americanas, usando esto, que es una variante o es una modificación del Framingham, más de 20% de riesgo alto. Entonces, por los dos lados, tiene el paciente un riesgo cardiovascular alto. Entonces, les pregunto, ya esto es manejo y desde externos ya manejan pacientes con presión elevada. Esta es la segunda pregunta, los que recién llegan, si pueden bajarse esta aplicación Sócrates, ingresar a la clase de medicina 2019. La pregunta dos es, si un paciente varón de 58, el mismo paciente, ¿no? No tiene antecedentes, es obeso, tiene un riesgo cardiovascular elevado y le llega a consultorio con esa presión de 242 con 120, está asintomático, salvo el edema y dolor de pies, ¿no? ¿Qué consideran que deben hacer en ese momento? Enviarlo a emergencia, administrar captopril sublingual de inmediato, derivar a cardiología en ese momento, o iniciar tratamiento antihipertensivo y controlar en 48 a 72 horas. No hay acá, no sé, no opino ninguna de las anteriores, ¿no? Tienen que decir algo y tienen que hacer algo, ¿no? Ustedes están solos ahí, están viendo al paciente, lo están atendiendo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces, respuestas. A. B, B, A, B. A es enviarlo a emergencia. A ver, ¿quiénes no han hecho guardia en este hospital en tópico de medicina de emergencia? Levante la mano. No has hecho guardia todavía. Dos. Suficiente. Dos. Todos los demás han hecho guardia en emergencia, ¿ya? Cuando ustedes derivan un paciente de emergencia,
o a emergencia, aún así esté dentro del hospital, tiene que pasar por todo un proceso. Tiene que pasar por triaje, por ahí se evalúa, probablemente en este caso la presión se confirme que está muy elevada, tiene que sacar una ficha, tiene que hacer cola, dependiendo de la hora, hay mucho tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fuera del tema del tiempo, hay un montón de gente, algunos más graves que otros, y muy probablemente como el paciente es estable, tranquilo, está con su tique en la mano, el médico, ustedes que están en el tópico de emergencia no saben, lo ven tranquilo, lo hacen esperar, y no la atienden inmediatamente. Entonces, probablemente, si ustedes lo dirían a emergencia, el paciente esté ahí 3 o 4 horas sin que le hagan nada, hasta que llegue al tópico de emergencia, pueden pasar varias cosas, ¿no? El paciente tranquilo, sentado en el consultorio, quejándose solamente de un dolor leve en el pie, tenía presión en 242 de sistólica, imagínense cuánto de presión tendría viendo una cola de 10 personas, viendo que no lo atienden, sin ningún tratamiento de lo que le han, de lo que tiene, etcétera, etcétera. El estrés aumente, etcétera, ¿no? O sea, cefalea tensional, la presión va a subir y le da un ACV en ese momento, un infarto. ¿Por qué? Porque hay una emergencia, y no les pregunto si, bueno, que nosotros tenemos, digamos, como médicos o personal de salud, tenemos, digamos, cierta ventaja de estar expuestos o haber estado expuestos a la emergencia, ¿no? No nos estresa tanto, es algo que estemos atendiendo, ¿no? Pero, o sea, al ir, si es que no estamos trabajando allí, ¿no? Pero un paciente no, pues, no conoce, o sea, no está expuesto a eso, a ese estrés. Entonces, sería improductivo que lo envíen a emergencia, porque van a pasar a perder tiempo el paciente. Quizá ustedes ya se quedan tranquilos y creen, ¿no? En su mundo ideal, que el paciente va a ser atendido como en otro, como yo lo atendería, ¿no? Lo vería, le mediría, lo trataría, etcétera, etcétera. A ver, la segunda respuesta es B. Y la mitad respondido D. ¿Qué dice B? Es administrar de inmediato captopril. A ver, de una vez quiero cambiar este mito. Captopril sublingual, ¿no? A ver, este es un estudio del 2012 en el que captaron, digamos, fue prospectivo, ¿no? A pacientes que llegaban con urgencia hipertensiva a emergencia y abrieron dos brazos, ¿no? A unos le daban captopril vía sublingual, efectivamente, y a otros le daban captopril, la misma dosis, vía oral. Entonces, ¿qué querían buscar? Si había alguna diferencia. Entonces, esto es apenas llegan, y esto es en el tiempo de una hora. Entonces, esta es la curva de presión sistólica, esta es la presión arterial media, y esta es la presión diastólica, ¿no? A los 30 minutos, bueno, la mayoría, el promedio, perdón, esto es el promedio, llegan con más de 180, ¿no? Probablemente, bueno, acá no ponen los rangos, pero probablemente hay algunos con más presión, ¿no? Estos son los promedios. Después de haberla administrado tanto, las dos curvas, bueno, acá no se nota, pero uno es de sublingual y otro es de oral. Los dos bajan la presión. Quizá con un poco más de diferencia en sublingual acá, pero no es significativo, ¿no? O no es muy significativo, digamos, ¿no? Y acá a los 30 minutos, la presión sistólica baja a menos de 160. Tanto con oral como sublingual. Entonces no hay diferencias. Y este es otro estudio del 2015. Hicieron lo mismo, ¿no? Pero ya más metódicamente midieron cada 10 minutos y vieron las diferencias. Entonces acá también llegaron con más de 180 de sistólica. Y si bien por un tema estadístico, por un tema de la muestra, a los 10 minutos sí hubo una diferencia de 179 en oral y 172 en sublingual, pero clínicamente, ¿qué impacto tiene
bajar 6 milímetros de mercurio a los 10 primeros minutos. En un, ojo, ¿no? Estamos hablando de un paciente con urgencia hipertensiva, que teóricamente todos los libros y todas las revisiones no dicen que la presión se debe bajar en segundos o minutos, se debe bajar en horas o días, ¿no? Entonces, ¿qué imperativo es darle vía sublingual? La vía oral es la misma. Y a la hora, a los 60 minutos, está casi igual, ¿no? 149.5 y 150. Y no es diferente, ¿no? Significativamente. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas, ¿no? Que no tiene sentido, por un lado, o sea, no hay mayor impacto darle una en este caso, hipertensión sublingual, a un paciente con elevación de presión arterial. Y segundo, que el tratamiento vía oral es igual. Entonces, ¿qué significa? Si yo le daba, ya, si quieren elegir captopril, la receta vía oral, señor, compre esta pastilla y tómesela inmediato, la presión va a bajar, ¿no? Va a bajar tan igual que la sublingual, pero van a tener la ventaja de que en consultorio ustedes van a educar al paciente y decirle, usted es hipertenso y tiene que tomar el tratamiento de por vida. En cambio, en emergencia, ¿qué ocurre? El paciente llega con una cefalea tensional, ustedes le miden la presión arterial, le dan captopril sublingual y el paciente se calma. Ojo, no estoy hablando de presiones. El paciente se calma, se tranquiliza, y solo por eso la presión también baja. Entonces el paciente asocia a, cuando tengo dolor de cabeza intenso, la presión se me eleva y me baja con el captopril sublingual que mi médico experto me ha indicado, de acuerdo a las revisiones que ha hecho en UpToDate y todas las guías de manejo de hipertensión. Entonces yo confío en mi médico, el hospital lo va a ser reconocido, y me voy tranquilo a mi casa. Entonces, ese captopril dura 8 horas. El paciente va a estar más tranquilo. ¿Por qué? Porque le han dado tratamiento. Pero como ya no tiene cefalea, no va a tomar siquiera captopril, ya, aunque si es que quieren darle eso. No va a usar el captopril igual cada 8 horas. Va a creer que solo la presión se le va a elevar cuando tiene cefalea tensional. Entonces, el paciente está expuesto a daño crónico por la presión arterial, si es que no le da un evento agudo y fallece, ¿no? Porque la presión arterial mata, produce strokes, los que matan más son los hemorrágicos, y con esos valores de presión arterial, en cualquier momento da un stroke hemorrágico, pero también da isquémicos, también da infartos al miocardio, que también matan. Entonces, el manejo de hipertensión es para eso, ¿no? Y acá está la prueba de que no hay ninguna diferencia en que ustedes receten. Yo no uso captopril porque tiene que darlo cada 8 horas. Y la mayoría de pacientes no va a tomar cada 8 horas, ¿sí? Va a estar 4 horas sin control de presión. Pero muchos lo van a tomar, incluyendo metformina. La mayoría de pacientes toman solo, si ustedes le indican 3 veces al día, lo toman 2. Si le indican 2 veces al día, lo toman 1. Así, eso ya está estudiado, ¿no? Y bueno, yo lo he comprobado también cuando controla a los pacientes de estas enfermedades crónicas, ¿no? Que tienen que tomar el tratamiento. Y están los peor, ¿no? Solo toman el tratamiento cuando tienen síntomas. Y es peor, ¿no? Y el problema es que ustedes, que indican captopril sublingual ante urgencias hipertensivas con cefalea tensional, refuerzan ese error, porque eso no es un hecho. Eso es una coincidencia, nada más. La cefalea no es producir, perdón, la hipertensión no produce la cefalea, ¿no? O la elevación de la presión no produce cefalea. Entonces, ¿qué debe hacer en ese momento? Lo primero, para manejar en medicina a un paciente, tengo que plantear diagnóstico. No simplemente actuar como reacción, ¿no? La única forma en que deben actuar como reacción es en un paro cardiorrespiratorio. Y ustedes, el paciente está bien y súbitamente hace un paro y se desploma. Ahí sí tienen que actuar inmediatamente de acuerdo a los protocolos y acá que deben seguir, ¿no? Pero en cualquier otro caso,
tienen que plantear problemas y diagnóstico diferencial. Si ustedes no plantean diagnósticos, van a actuar por ahí, le van a dar edema igual a retención de líquido igual a furosemida. Al final lo que tiene es un insuficiencia venosa. No va a servir ahí el tratamiento con furosemida, ¿no? ¿Qué hace? Fiebre. Ah, paracetamol o metamisol. No me interesa si tiene placas en la no me vaya por consultorio. La emergencia, el manejo de la emergencia es la fiebre. No, no es así, pues. Obviamente ese metamisol va a bajar la temperatura, el paciente se va a mejorar, pero por 8 horas. Luego, si no le doy el tratamiento, simplemente le bajo la lengua y veo que tiene placas o no, y le doy antibiótico, va a volver con lo mismo. No es manejar solamente problemas, es manejar enfermedades. Entonces, ¿qué tengo que plantear? Diagnóstico. Entonces, lo diagnóstico de este paciente, él viene por un problema que no tiene nada que ver con el valor de hipertensión. El valor de presión arterial sistólica es un hallazgo, ¿no? Entonces, pero es el mayor hallazgo porque es de riesgo, ¿no? Produce un riesgo cardiovascular elevado, alto. El primer diagnóstico es hipertensión, ¿no? Acá no tengo que obviamente volver a medir la presión al siguiente día, ¿no? Ahora tengo que ya, el paciente es hipertenso, tengo que dar un tratamiento. ¿Cuánto tiempo lo será? No lo sé. Habrá que ver la ecocardio, el EKG, si hay daño, ¿no? Una mujer hipertensiva, calculando, aunque sin, ya les he mostrado que sin la calculadora, simplemente por el hallazgo de ese valor de presión arterial más de 180, ya se cataloga como riesgo cardiovascular alto. Riesgo cardiovascular alto según el score. Y si quiero calcular el AHA porque no tengo a la mano, mi celular no tiene datos y no puedo abrir el score, entonces hago la calculadora que trabaja sin datos. Y los otros problemas, ¿no? Un edema de menos inferiores y el dolor de piel, ¿no? Una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, de acuerdo a esto, hago el manejo. Esto es un resumen, lo pueden buscar en internet, ¿no? Lo que quiero acá vean es, no la forma de diagnóstico, la gran diferencia es el valor acá, ¿no? Entre la guía americana que dice 130 y la guía europea que todavía mantiene el valor de 140 como diagnóstico de hipertensión. Pero en este caso el paciente no hay discusión por ninguna de las guías que tiene hipertensión arterial. Entonces lo que quiero acá que vean es el objetivo de tratamiento. Acá un objetivo es 130-80 y en la guía europea es 140, pero en algunas características también recomienda cercano a 130. Entonces, hacia eso es donde yo debo dirigir. No es simplemente también, le doy captopril cada 8 horas o le doy enalapril cada 12 horas y vayas a su casa y no lo veo nunca más. Entonces, como decía la alternativa, tengo que dar el tratamiento y citarlo pronto, a los 2 o 3 días, para ver cómo ha bajado la presión. Y también darle signo de alarma, pues, ¿no? Si tiene algún signo de evento agudo, dolor precordial, disnea, etcétera, va a emergencia, ¿no? Pero en ese momento no, ¿no? En ese momento no tiene ningún signo cardiovascular agudo que de descompensación, ¿no? Entonces, planteamos este diagnóstico y le dimos tratamiento para el problema principal. Cuando tienen valor de presión arterial sistólica más de 160, ya tienen que usar 2 medicamentos, 2 drogas, ¿no? No, con un solo medicamento no van a controlar la presión. Entonces le dimos enalapril y lovipino. ¿Cuánto cuesta esto? Ni 10 céntimos por día. Y lo citamos en 3 días, ¿no? Le pedimos exámenes auxiliares, se los muestro para que analicen, ¿no? El paciente tenía ácido úrico muy elevado. No hay diabetes. Miren, hay un compromiso de creatinina un poco mayor de 1. Y un LDL un poco aumentado, ¿no? Si ustedes miren, si ustedes ven solo colesterol total, como antiguamente hace 20 años se manejaba, quizás está menos de 200, está normal, ¿no? Pero no, pues, ¿no? Ahora se maneja LDL. Bueno, esta charla no es para dislipidemia, pero el LDL más de 100 tiene que tratarse también de acuerdo al tipo de paciente, ¿no? Entonces, lo evaluamos, el paciente vino al cuarto día y cumpliendo el tratamiento, la presión bajó a 162.90. Aunque no le dimos, el paciente tomaba AINES esporádicamente para el dolor. Disminuye el edema y el dolor y diagnosticamos HTA y gotas y le seguimos el tratamiento. Lo citamos a una semana después, con la misma dosis, ojo. No es que le aumentamos la dosis porque seguía con 160.
ni tampoco le dimos captopril a caso igual, ¿no? Con la misma dosis. Y en 11 días la presión llegó a 130-80. Solo con enalapril cada 12 horas, en lovipino 10 miligramos una vez al día. Y le dimos atorvastatina porque si es riesgo cardiovascular alto, tiene que tener menos de 100 o menos de 70 de LDL. Y eso con dieta no es suficiente. Y aún así, si adhiera la dieta y baja de peso, eso va a demorar meses o años. Entonces es mejor usar estatina. Pero como les digo, esta charla no está dirigida a dislipidemia. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya tenemos manejado el paciente, ha bajado sus valores a valores objetivos. Entonces, una manera de demostrarle al paciente para qué sirve el tratamiento de hipertensión y o dislipidemia es que le muestren cómo varía su riesgo cardiovascular disminuyendo cada valor de factor de riesgo. Entonces, si el paciente llega con 240 con 120, estaba por acá con un score de 6 hasta 8, si ustedes trasladan 195 de 5, acá, ¿no? 7-8. ¿No? 7-8 de riesgo cardiovascular. Pero le manejan la presión y la bajan a 130-80, esto baja. Baja acá, ¿no? Ya al amarillo, a 2%. Y si le bajan más el colesterol todavía a 4, bueno, no varía mucho esto. Pero si usted le demuestra, mire, usted llega con este valor de hipertensión a un riesgo de casi 8, se lo bajo 4 veces. Tiene menos riesgo de morirse. ¿Esto qué significa? Ojo, ¿no? Esto significa un riesgo de un evento a 10 años. De que le dé muerte, de que se muera, de que tenga un infarto o que tenga un ACV isquémico. Y cuando le dicen eso al paciente, entiende. Obviamente eso toma tiempo, ¿no? Obviamente si se quedan en RP, en enalapril, lovipino, vaya a la farmacia y que venga el siguiente paciente. Obviamente termino antes la consulta y me voy rápido, pero no es la idea, ¿no? El paciente tiene que entender esto, ¿no? Tiene que entender su enfermedad y los riesgos de su enfermedad y cómo puede lograr disminuir ese riesgo controlando la presión. ¿No? Acabamos de tener una racha en el pabellón en que trabajo de ACVs isquémicos, ¿no? Pacientes hipertensos, aún todos regulares, pero había una señora que era asintomática y no tomaba el tratamiento, ¿no? Y ya quedó con hemiplegia, ¿no? Totalmente consciente y sí, pues no, incómoda, quejándose todavía de, porque no puede mover el brazo, ¿no? Eso es una pérdida, ¿no? Alguien que está completamente, independientemente de la edad, ¿no? Está completamente funcional y de repente no puede mover un brazo, ¿no? Algo que era prevenible, ¿no? Y también lo pueden hacer con la calculadora de riesgo de la AHA, ¿no? Al inicio era casi 20%. Y miren, solamente cambiando el valor de la presión, el riesgo baja menos de 10%. La mitad también. Ustedes le muestran esto también al paciente. Así como ustedes le dicen, ¿no? Su presión ha bajado, ahora estaba en 160, ahora está en 130. También esto es válido, ¿no? Que le muestren la evolución cuando ellos controlan. Entonces el paciente, ustedes le pueden, bajo esto, entonces ya, yo tengo que llegar a este valor. Van a decir. Entonces, ¿qué mensajes quiero que se lleven de este primer caso? Primero, contrariamente a lo que pensaban la mayoría de ustedes, la presión arterial en sí, o la elevación, mejor dicho, de la presión arterial sistólica, no da mareos, no da cefalea, no da inestabilidad. Porque si no, este paciente con 242, ergo, si quiere empezar tan simple, no podría ni caminar y estaría reventando de la cabeza, ¿no? Solo que como el paciente no sabía que tenía hipertensión, en la vida se iba a imaginar, o el dolor de pies era por la hipertensión. A eso sí no lo creen, ¿no? Pero ¿por qué no se creen que la cefalea es causada por la hipertensión? ¿No? Pero bueno, entonces no da síntomas.
Pero obviamente los pacientes que son hipertensos, entonces ya están, digamos, con la suspicacia, digámoslo así, de que cualquier molestia, y sobre todo que tenga que ver con la cabeza, va a ser por el valor de la presión, ¿no? Y hay algunos pacientes inclusive controlados, pero que tenían 110, 120, ¿no? Y le sube a 130, 138, no, es por la presión, ¿no? Doctor, tiene que bajármela. Se me ha subido 10 puntos, por eso tengo el dolor de cabeza. Se lo dicen, ¿no? Pero no tiene ningún sentido, pues eso, ¿no? Y otra cosa, esto no cambia, esto es un concepto de hace más de 30 años, ¿no? La urgencia hipertensiva, que significa que no hay daño de órgano blanco, cerebro, corazón, riñón, y el cerebro no se falea. El cerebro es un stroke, ACV, o una encefalopatía hipertensiva, que es otro cuadro clínico completamente distinto, ¿no? Solo si fuera ese caso de emergencia, se tiene que manejar, no con gabapentina igual, ¿no? Se maneja con antihipertensivos endovenosos. La mayoría que ustedes van a ver es urgencia. El objetivo es manejar la presión en días, no es en horas, no es en minutos. Y han visto que la sublingual es igual que la vía oral. Llama la atención, ¿no? ¿Por qué no usan enalapril sublingual? ¿Por qué captopril? Nadie se pregunta eso, simplemente actúan como borreguitos que todo el mundo ve que hace eso y siguen haciendo lo mismo, ¿no? No se cuestionan si tiene algún sentido. Pueden usar una escala de riesgo o una calculadora de riesgo cardiovascular, la que elijan, pero usen alguna. Porque no solamente es una forma de que ustedes cataloguen mejor a un paciente y lo manejen más rápido o mejor, sino también le demuestran a ellos que el riesgo disminuye al controlar los factores de riesgo, ¿no? Si un paciente fuma, ¿no? Después le voy a hacer la comparación, ¿no? Lo pasan al no fumador, el riesgo también baja. Ven ahí la gradación, ¿no? Si tiene colesterol, bueno, esto está en milimoles, ¿no? En 10, si le bajan a 4, también baja el riesgo. Entonces, así visualmente ustedes le pueden decir al paciente que llegue a su objetivo de tratamiento. Porque en todas estas enfermedades crónicas, la mayoría solamente se enfoca en diabetes, nada, que baje la glucosa y ahí nomás. Pero hipertensión también se maneja por objetivo. Asma también se maneja por objetivo, ¿no? Solo que nadie mide flujometría. Colesterol también. Caso 2. Esto sí es una paciente ya con hipertensión, ¿no? Ya 30 años de hipertensión y tomaba enalapril 20 miligramos por día. Y tenía dislipidemia sin tratamiento, ¿no? Y viene porque tenía tos seca y picazón de garganta sin ningún otro síntoma. Después vimos que la primera sospecha era ¿cuál? En este caso. La primera causa o sospecha en este caso de la tos, claro, ¿no? Era más probable fue IECA. Pero miren, aún usando enalapril, tenía presión de 160. No tenía, acá no he puesto, pero no tenía cefalea, obviamente. La paciente creía que estaba controlada, ¿no? Solo vino por esto. Pero estos 30 años tomando enalapril. ¿Y creen que recién tiene 160 sobre 60? No. Probablemente los 30 años ya tenía la presión fuera de los objetivos, ¿no? Y el paciente vino porque tenía una molestia. Si no hubiera aparecido esto, capaz llegaba a la emergencia ya con el stroke, ¿no? O ya con el infarto. Obesa, y el examen físico era normal, incluyendo pulmones y garganta, ¿no? No lo pongo acá, pero por eso sospechamos en tos por IECA, ¿no? Entonces les pregunto con estos valores, ¿no? 30 años de hipertensión, no es diabética, no es fumadora, es dislipidémica, no sabemos el valor. ¿Qué riesgo cardiovascular tiene la paciente? A ver. Con los que han votado. 2, 4, 6, 8. La mayoría ha respondido B, C, algunos D. Entonces, variable, ¿no? No hay algo uniforme. En esto debe manejarse uniformemente, ¿no?
¿Y por qué no hay respuestas uniformes? Porque obviamente no conocen de qué forma se calcula o se maneja o se establece riesgo cardiovascular en un paciente. Ya lo mostré más o menos a grandes rasgos las dos formas, ¿no? Hay otras también, el Framingham también, ¿no? Analicemos de nuevo el score, ¿no? Entonces una mujer obesa, bueno, obesidad no entra acá, pero igual es un factor de riesgo cardiovascular. 65 años, hipertensa, dislipidémica, no es diabética, no usa tabaco y tiene valor de 160. ¿Dónde entra ella? Acá, ¿no? Mujeres, no fumador, y acá tengo que cambiar dependiendo del valor de colesterol y dependiendo del valor de presión arterial sistólica. Entonces, si tiene 160, está acá, ¿no? Igual está en 5 o más. Riesgo alto. A pesar de que tiene un valor menor que el paciente que el primer caso, ¿no? 160. ¿Cuántos pacientes en emergencia ustedes no han visto con presión arterial en 160? Algunos ya, como no pasa 160, no le doy ningún antihipertensivo, ¿no? Y tampoco le digo, señora, ¿usted está tomando el tratamiento o no lo toma? O, si lo toma regularmente, se tiene que agregar otro tratamiento. 160 o más, ya les mencionamos, ya les, y eso está también escrito, no se controla solo con un fármaco. Se lleva objetivo de tratamiento con dos fármacos, como mínimo. Entonces, mientras más tiempo pase con ese valor de presión, va a tener riesgo cardiovascular alto. Pero, y estos son sus valores de laboratorio, ¿no? Miren, sin tratamiento, porque nuevamente la dislipidemia no da síntomas. La gente cree que tiene mareo. Miren acá cuánto tiene el LDL, 200. Y no tiene cefalea, no tiene vértigo, no tiene tinnitus. ¿No? Si ustedes usan el ergo, entonces si un paciente que tiene colesterol total de 250 y se queja de vértigo, apenas puede caminar, ¿esta paciente qué sería? ¿No? Si la causa del vértigo es dislipidemia, ¿no? Entonces tampoco. Tampoco es que la dislipidemia no da síntomas. Esto le da riesgo cardiovascular alto, ¿no? Y miren, ya está pasando los valores de diabetes. ¿Cuánto es el valor de corte para diagnosticar diabetes de glicemia basal? ¿Cuánto? No al azar, glicemia en ayunas. 126, ¿no? Y ya ha pasado 126, aunque tiene glicosilada de 6.1. Se está salvando todavía, aunque esto es de los últimos 3 meses. No sabemos si ya debutó en este mes de diabetes. Ya eso también eleva su factor, su riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, con estos valores, volvemos a calcular. La equivalencia es casi 9, que es más de acá, ¿no? Entonces sube, ¿no? A 8. Pero, los que se acuerdan, una de las primeras láminas acá también. Si el paciente tiene colesterol total más de 310, de frente deben catalogarlo también como riesgo alto. Aunque ella también cumple acá, ¿no? Y no sabemos si es diabética. Entonces, por varios lados, tiene riesgo cardiovascular alto. Una paciente que probablemente haya sido vista por algún médico y nadie le dijo, baja tu valor de... Nadie insistió, ¿no? En que debe llegar a objetivo de presión sistólica. Usando la calculadora, miren, acá solo llega hasta 320, ¿no? De colesterol total, ¿no? Si llenamos esos datos, 14% de riesgo. Entonces le dimos tratamiento, le explicamos obviamente qué riesgos tenía, le cambiamos en la prialosartán, agregamos 3, esto no fue en un solo día, ¿no? Primero le agregamos a lodipino, no controlaba. Le agregamos a atenolol, recién ahí controlada. Le agregamos aspirina, su riesgo alto. Le agregamos estatina, llegamos primero de 20, de 40 hasta 80, porque no bajaba el objetivo. Y la paciente no bajó de peso, no hizo dieta y desarrolló diabetes. Y tuvimos que agregarle metformina.
Pero miren lo interesante, ¿no? Desde que la vimos la primera vez, en el 2012, es una gráfica en la que he puesto las medidas de presión sistólica y diastólica, casi por un año y medio. Esto es la presión en consultorio, ¿no? Y no llegaba a objetivos, pues, ¿no? El objetivo es 130, por lo menos. Solo un día tuvo presión menos de 130. Los demás días estuvo elevado, ¿no? Casi un día llevó 170. Aunque la diastólica sí, ¿no? La mayoría de veces estaba menos de 80. Pero esto llama la atención, ¿no? A pesar de estar con tres medicamentos. ¿Qué tendría que hacer acá? No se lo pongo como votación, pero esto es para R1. ¿Qué tendría que hacer acá? Si tiene tres fármacos, losartán a dosis máxima, amlodipino a dosis máxima, y atenolol, bueno, a dosis mínima, no le pudimos subir más porque ya tenía bradicardia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer acá? Esta es la presión en consultorio, ¿no? Pueden hacer dos cosas ahora, ¿no? En esa época hicimos una cosa. Mira, para que haya venido mensualmente, adhería al tratamiento. Pocos pacientes vienen mensualmente a controlarse con médicos. Obviamente son todas medidas por mí, ¿no? O sea, el médico que la atendió fui yo, ¿no? ¿Qué tendría que hacer acá? Un mapa, ¿no? Y lo otro, ¿qué dijiste? Normalmente, y en esa época menos, un paciente se mide la presión en su casa, ¿no? Pero ahora ya las guías recomiendan, ¿no? Que debe medirse la presión en su casa con un tensiómetro como debe ser, ¿no? De brazalete y digital, ¿no? Entonces, otra posibilidad era que se pueda conseguir un tensiómetro digital y se lo mide en su casa. Entonces, esta paciente, ¿por qué no le subimos la dosis y mantenía esto? Porque cada vez que le preguntábamos eso, ¿no? Si se había medido la presión fuera del hospital, y sí, se iba a la farmacia, ya no podía conseguir un tensiómetro personal, ¿no? Entonces iba a la farmacia y le decía que estaba en 120, que estaba normal. Pero cada vez que venía conmigo, yo le encontraba esto. Entonces, ahí tenía dudas, pues, ¿no? Y le mantenía de no... Como en su casa está controlada, entonces vamos a mantener la misma dosis, pero ya tanto tiempo, ya pues no. Entonces ahí le pedimos un mapa, ¿no? Entonces en el mapa salió que tenía presiones normales, ¿no? Mapa es lo que no conocen, la medida ambulatoria de presión en 24 horas, ¿no? Con un equipo, una máquina, etc., ¿no? Entonces el promedio diurno y nocturno, menos de 120, ¿no? Controlada. Y solo un pico, que miren, coincide con la hora que nosotros en esa época teníamos consulta, ¿no? Ojo, no es que acá... y 150, ¿no? Pues por alguna razón ella elevaba la presión, no sé qué hacía a esa hora, o qué pasaba a esa hora, a esta hora justo, ¿no? Entonces, que es la hora más o menos de que la atendí, como le decía, pero cuando la veíamos nosotros, subía más, ¿no? Hasta 170. Entonces, con esta información que tiene presiones elevadas en 130, más de 130, hasta 170 de sistólica, y una presión en su casa normal, menos de 120, ¿cómo se llama a ese valor, a ese tipo de hipertensión? A ver si votan. Esto también es para votar. Votación. Creo que la mayoría sabe el concepto, ¿no? Entonces, efectivamente, la paciente tiene una hipertensión de bata blanca, ¿no? O un efecto bata blanca, que significa que por múltiples razones el paciente, no solamente ojo con el médico, ¿no? También puede ocurrir con cualquier persona de salud. Entonces, por la ansiedad, por múltiples razones, el estrés, simplemente ir al hospital, varios factores, la presión se eleva, ¿no? Y luego va a su casa y el resto del día la presión está normal, ¿no? Pero, ¿qué implicancias tiene eso? Bueno, acá está la definición, ¿no? Presión en el consultorio y presión ambulatoria, ¿no? Obviamente,
Normotensión es que tiene la presión normal en ambos lugares. Presión de bata blanca tiene presión normal fuera y hipertensión solamente en el consultorio. Acá es verdadera hipertensión o hipertensión descontrolada, ¿no? Que es que tiene la presión en los dos lados elevado, ¿no? Pero esto es otra definición, que es la hipertensión enmascarada, que significa que yo veo al paciente todos los meses y está controlado. Pero como no tiene ningún síntoma, yo no sé cómo está en su casa. Y como no es habitual que alguien le diga mías en su casa, aunque sea una sola vez, al mes, no lo sé, pues podemos dejar pasar estos casos, que no es un porcentaje muy elevado, ¿no? Pero hay un porcentaje. Entonces ahí aparecen los strokes en la madrugada, ¿no? ¿Y por qué? Por esto, ¿no? Esto es una, un estudio que midió, ¿no?, los eventos cardiovasculares por 1,000 pacientes por año, diferenciándolo en esos 4 cuadrantes. Si el paciente tenía presión normal, bata blanca, no controlada y enmascarada. Y lo que llama la atención es que bata blanca, como es un solo momento del día, y después sale del hospital, no es que esté las 24 horas en el hospital o con el médico, ¿no? Entonces, la mayor parte del día su presión va a estar controlada. Entonces, el riesgo cardiovascular es similar a tener la presión normal todo el tiempo. Entonces, no hay que hacer mayor cosa si detectamos un paciente verdaderamente con efecto bata blanca. Pero sí, obviamente, a un paciente que no tiene la presión controlada o tiene enmascarada, mire, inclusive es más riesgo. ¿Por qué? Porque obviamente el paciente se va a sentir tranquilo y a veces ni siquiera va a ir al hospital, ¿no? Porque el médico le dice, todas las veces que va está la presión controlada, entonces ¿para qué voy al hospital? Entonces, estoy tranquilo, no tengo ningún síntoma y ¡pah! Le vino el stroke. Por eso es, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos a la paciente? Comenzó con un riesgo cardiovascular en 14 y bajando la presión a 120, y eso acá está hasta menos, ¿no? 110 por ahí, ¿no? Su riesgo cardiovascular bajó, ¿no? Y esto es la evolución, esto es las fármacos finales que recibía. El LDL, mire, con esa dosis de 80 miligramos, solo pudo bajar hasta 100, ¿no? Y con metformina controló la glicosilada y la glucosa, ¿no? Y miren, para los que les asusta, la dosis alta de estatinas, por el paciente debe recibirlo, CPK 60. No es un tema de la dosis, es solamente un tema del paciente. Pero amerita, ¿no? Miren, si no recibiera 80, estaría con 200 de, o más de LDL. Y pasándola acá, el riesgo cardiovascular baja, ¿no? De 8% baja a 2%, ¿no? Porque llega hasta acá y la presión bajó hasta acá, ¿no? O sea, 4 veces bajó, ¿no? Inclusive si bajo el LDL, baja 6% calculándolo, ¿no? Y eso que lo estoy corrigiendo ya con aspirina y con tratamiento con estatinas e hipertensión. Entonces, de 14% hasta más, porque no calzaba el colesterol total, lo bajo hasta 6% arriba. Ya no puedo hacer mucho más porque por la edad también, ¿no? Entonces, los mensajes de este caso. Primero, que los pacientes con hipertensión no acuden, bueno, a control, salvo que tengan síntomas que no tienen que ver con el valor de presión arterial, ¿no? Y esto lo deben explicar, ustedes conocer también. El riesgo cardiovascular no tiene que ver solo con la presión, o el colesterol, o la edad, el sexo, el tabaco. También tiene que ver con uso de antihipertensivos. Si el paciente tiene valor de 140 o de sistólica, no es igual si la tiene sin fármaco que con fármaco, ¿no? Por ejemplo. O si tiene LDL en 120 con estatina o sin estatina. Todo esto se puede corregir en la calculadora de la AHA, ¿no? Los eventos cardiovasculares son iguales si es bata blanca o la presión está controlada, pero no está de más que le digan al paciente que se mida la presión en su casa. ¿Por qué? Porque si detectan que tiene hipertensión enmascarada, deben cambiar el tratamiento, ¿no? Y nuevamente recalco el hecho de que ustedes calculen riesgo cardiovascular antes de tratamiento y con tratamiento y se lo muestren al paciente para que vean el efecto que tiene, no en la cefalea, no en los mareos, no en
que él se sienta bien, entre comillas. Es en el riesgo de tener un evento, inclusive morirse por tener estas enfermedades, ¿no? Entonces, un resumen grande, a grandes rasgos, ¿no? Caso 1, comenzó con riesgo cardiovascular alto, el objetivo es presión menor. Solo con enalapril amlodipino, el riesgo bajó, ¿no? A 2%. Y la otra paciente, hipertensa de larga data, con un LDL muy elevado, con riesgo cardiovascular alto, plantándonos objetivos también, a casi con 3 medicamentos, el riesgo cardiovascular baja 2%. Y miren todo lo que tienen que hacer, esto también es una revisión, con un paciente con hipertensión. No simplemente le mido la presión, tomen enalapril amlodipino y vayas a su casa y me demoré 3 minutos. O inclusive también hay, ¿no? Que la enfermera le toma la presión y ya no le tomo. Me ahorro el tiempo, solo hago la receta y chao, ¿no? Y termino antes, ¿no? Y se acabó, ¿no? Entonces, que todo lo que tiene que hacer, medir la presión de forma tranquila, ¿no? Cuando usted, el paciente llega a emergencia, está ansioso después de haber esperado una cola, y ustedes le toman inmediatamente la presión, no tiene ningún sentido, va a estar elevada. Tiene que estar sentado por lo menos 5 minutos y decirle que se tranquilice de alguna forma, ¿no? O si está presionado, atiéndame, atiéndame, atiéndame. Ese valor de presión no vale, ¿no? Pero tiene que esperar. Tiene que revisar si el paciente está tomando tratamiento, qué medicación está tomando y se lo cumple. Eso también toma tiempo. Revisar el cambio de estilo de vida y evaluar riesgo cardiovascular. Se lo puede hacer con aplicación, es más rápido. E informar todo al paciente para la siguiente visita, ¿no? Esto, miren, ya está calculado hasta media hora, ¿no? Solo para hipertensión, no estamos hablando si tiene otras enfermedades, ¿no? ¿Y qué pasa a esto, no? Miren, esta es la sobrevida a 2 años solamente. Pueden hacer un cambio, o hay, perdón, un cambio tan drástico de a los 6 meses nada más. De que si el paciente no se controla, la sobrevida baja, ¿no? Entonces, mientras más pronto actúen en controlar la presión arterial, es mejor. Conclusiones finales, esto grábense a grandes rasgos. Muy alto si el paciente tiene enfermedad cardiovascular previa. Alto si tiene estos valores de factor de riesgo. Y si pueden calcular el score en menos de 5, es moderado o bajo. El objetivo final del tratamiento no es solo bajar la presión. Es evitar que el paciente tenga una complicación o que se muera. Ese es el objetivo final. ¿Cómo logro eso? Obviamente controlando la presión. No es que me quedo solamente en controlar la presión. Tienen que decirle a ese paciente también para qué debe controlarse, ¿no? Y el tratamiento es metas. Inclusive más jóvenes hasta 120 de sistólica. Ok. Revisen la de acá, ¿no? O sea, hasta los resúmenes ejecutivos, ¿no? De la guía europea y americana, ¿no? Son 3-4 hojas nada más. O las tablas, también, punto, ¿no? Y bájense alguna de la aplicación, ¿no? La de la AHA, la Framing, o alguna calculadora que tenga calculadoras de riesgo. Simplemente llenan los datos, pa, salen, ¿no? Y eso les ayuda a ustedes. Y ponerlo en sus historias, ¿no? Piden a cada rato PCR, piden hemoglobina, leucocitos cada 12 horas, ¿no? Pero algo que deben pedir pacientes adultos mayores, que es la mayoría de casos en el hospital, que también son hipertensos, que son inclusive a veces diabéticos, no medimos esto, el riesgo cardiovascular, ¿no? Ah, que vino por neumonía y no es mi asunto. No, porque, o sea, el paciente es un todo, porque vino por ITU y no tengo nada que ver con su presión, que lo vea el cardiólogo. No. Cuando ustedes tienen a sus, todos ustedes tienen a cargo a algún paciente, es deber que busquen otro factor de riesgo y le calculen el riesgo. Medirle lípidos si no los tienen. Ya con eso pueden ir tratando, ¿no? Y tampoco se queden en la inercia clínica, ¿no? Ah, la terapéutica lo mismo, ¿no? En otros pabellones creo que todavía siguen jalando flecha literalmente. Así no aprenden a recetar, pero bueno. Pero nadie ve la hoja gráfica y la paciente tiene 160. Sigue con eso, pero sigue con la flecha jalando, ¿no? Las evoluciones son eso, ¿no? Ver al paciente cada día
y hacer cambios de todo, ¿no? De manejo, diagnóstico, de acuerdo a la evolución del paciente. Y algo simple es valor de presión arterial, peso, lípidos, no solamente glucosa, ¿no? Porque eso sí creo que en mayor o menor grado sí se maneja, ¿no? Algunos hacen monitoreo de glucosa, inclusive, ¿no? Eso sí se maneja, creo, ¿no? Pero estos otros factores de riesgo también dan, ¿no? Y maestro. Oye, chicos, quedamos ahí. Gracias por su atención. Nos vemos en otra oportunidad.